Seguimos con información de última hora. Nos vamos directamente hasta la cuenta de Twitter de Juan Víctor Castillo, que nos hace referencia, Andrea, a una requisa que hay esta mañana en Pavón. Pero esto me hace recordar, Andrea, lo que veíamos también hace algunos minutos, que en este centro de gaviotas esta mañana había fuerte asistencia o despliegue policial esta mañana, que de hecho en el área de gaviotas habían cerrado la segunda avenida y segunda calle. Pero ahora en otro punto, en otro lugar, Juan Víctor Castillo nos habla de una requisa en la granja penal de Pavón. Exactamente, Gadiel, esa es la información que llega a nuestra sala de redacción. Estas requisas se llevan a cabo en la granja penal de Pavón, como ya lo mencionabas, en Fraijanes. Esta requisa tiene como objetivo la búsqueda de ilícitos. Los diferentes operativos se encuentran en desarrollo para que usted pueda tomar en cuenta esta información. Por supuesto, también tenemos acá las imágenes del fuerte despliegue policial. Son una gran cantidad de agentes de la Policía Nacional Civil, Gadiel, los que ya se encuentran distribuidos en los diferentes sectores de este penal para poder realizar las requisas correspondientes. Llama mucho la atención de que cada vez que realizan una requisa, Gadiel, siempre terminan encontrando ilícitos. Por esta razón es que realizan estos procesos a menudo. Claro, y fíjate que tú tocas un tema bastante importante porque estas requisas son periódicas, por lo menos una o dos veces al mes, lo que significa claro, que mensualmente recogen una serie de ilícitos. Estamos hablando de todo tipo de ilícitos, desde mercancías, drogas, aparatos que utilizan para extorsión, computadoras, han retirado hasta sofás, estufas, todo esto que hemos visto en las requisas, y luego a los 15, 20 días vuelven a hacer las requisas, vuelven a hacer el proceso y una vez más encuentran eso o más. Así que esta mañana la requisa en Granja Penal Pavón, las fuerzas de seguridad están ingresando a este complejo de penales precisamente con la búsqueda de cualquier tipo de ilícitos y por supuesto para mantener el orden. Hemos conversado en ocasiones anteriores con las autoridades y nos han mencionado que es parte del mismo proceso que ellos llevan como parte de la estructura que se mantiene para poder tener el orden y el control en los centros penitenciarios. Recordemos que es parte de la forma en la cual pues se está trabajando por parte del sistema penitenciario. Las fuerzas de seguridad están ingresando a este complejo, la requisa esta mañana, desde muy tempranas horas. Y sabes, Andrea, lo que siempre se menciona, que son requisas, que son búsquedas sorpresivas en el momento que menos se lo imaginan, a la hora de la madrugada, levantan a todos los reclusos, a todos los internos, dependiendo del sector en el cual están empezando estas requisas, y empieza pues toda la búsqueda de ilícitos con fuerte pues, presencia de agentes de la Policía Nacional Civil, Ministerio Público, las distintas fuerzas con este objetivo. Mira, Andrea, gran despliegue esta mañana. Estos procesos están en desarrollo totalmente. En el transcurso de esta emisión estaremos comunicándonos, por supuesto, con las autoridades correspondientes, también para verificar cuáles son los resultados que se generen a raíz de estas requisas en la Granja Penal Pavón. Esta es información en desarrollo y de última hora para que usted pueda conocer qué es lo que sucede. Más adelante estaremos brindando más detalles con relación a los resultados.